mission is about to happen. Vitaly también con el... ¿Listos para disfrutar de las victorias con BetBoom? Ingresa utilizando cualquiera de mis links, Telegram, Facebook, YouTube o cualquier lugar donde aparezca Smash. Regístrate y utiliza mi código. Únete a la familia de ganadores con BetBoom. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Les traigo guía con Pangolier en la offlane. El héroe ha tenido muchas, no modificaciones, pero muchos cambios. Nerfs tal vez, por ejemplo, la primera habilidad lo han nerfeado mucho. Ya antes daba 4 golpes, ahora da 3 golpes, pero aquí te das cuenta de que dice: amplitud de la primera habilidad aumentada, alcance de la primera habilidad reducido. Ya, o sea, es más amplio, pero se canaliza, o sea, llega más lejos. Punto de lanzamiento aumentado, algo así como que el ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Cast point, creo que es el cast point es mayor ahora. Now the adventure truly begins. Le aumentaron el cooldown. La segunda habilidad, el daño ha sido aumentado. La tercera habilidad, reducción de armadura aumentado. Reducción de efecto negativo aumentado. Y el ultimate, resistencia mágica aumentado. Tipo de daño modificado de mágico físico. Daño modificado. Ah, esto hace daño más un 100% del daño del ataque total. Ok. ¿Cómo se juega Pangolier ahorita? ¿Cómo se juega actualmente? Le sacas daño, pero orientado a su atributo primario, que en este caso, como es un héroe universal, todo lo que le da atributos lo convierte en daño. Cosa que el ultimate hace más daño. Ahora la segunda habilidad es una prioridad. Y al Pangolier ya no se le saca Diffusal Blade, se le saca más ítems que le den balance para que el Pango pueda golpear. Abusa más de la tercera habilidad y los talentos son este de aquí. El que reduce armadura es bastante bueno para intercambiar golpes. La salida, a ver. What the fuck? Blue Seeker hechicero. Morphine medio posiblemente. Vamos con muchos stats. Doble C. Esto no me acuerdo qué botón era. Creo que está bien así. Entonces. Let's get to the point. VG. Le dimos a la faceta para el salto doble. Uy, ¿cómo pusieron esta huevada? Creo que tengo que bater de presionar el botón. No tengo idea cómo se juega esto. Solo sé que solo sé que sacarle. ¿Cómo funciona el salto doble? Presiono dos veces. Déjenme averiguarlo ya. Tengo mucho mana para averiguarlo. Hay que presionar dos veces el botón. Ok. Vamos a bajarle volumen a esto. Esta es mi primera partida con Pangolier. Yo he visto que los pro players jugaban este héroe. Entiendo cómo le dan a sus poderes. Claro. Mira qué interesante. Es que tiene builds bien pendejas. Tiene builds muy pendejas. El Pangolier básicamente escala mucho en el juego. Pero contra Morphine no castigo mucho. O sea, el objetivo de la partida es presionar. El problema es que a Morphine casi no lo podemos presionar. El héroe tiene mucha armadura. Y mi daño es más que nada físico.
El Blue Tickle claramente es un counter. La segunda habilidad, como puedes ver, crea un escudo. Airshaker, Snapfire, el Blue Seeker me va a contrar. La progresión de ítems tiene que ser la mejor. Tengo Ursa, tengo Zeus. Busco jugar adelante. Enemigos como Morphin son complicados de matar. Creo que la tercera habilidad está buena para intentar entrar en un intercambio de golpes contra el Bloodseeker, que curiosamente está jugando posición 5. Hay muchas progresiones de ítems, por ejemplo. Yo podría jugar una BF para hacer daño de fuera nomás. Siento que si me acerco mucho acá voy a morir. Echo Saber no me parece malo. Pero enseñarles a ustedes a jugar BF con Pangolier sería catastrófico. ¿Tú te imaginas que tu Pango Offering se arme BF, que sería Furia de Batalla? Sería una mierda, ¿no crees? Entonces tengo que enseñarles una progresión de ítems las cuales ustedes puedan aprovechar y no cagar la partida. Ya, entonces intentemos buscar un balance. Ya, vamos a empezar con Machiquan, Botas, Raindrops y un guante de velocidad de ataque. La tercera habilidad, solamente un punto, no necesitamos más. El loto ya lo tomaron porque la gente aprendió a ganar lotos. Vienen mis ítems en camino. Estoy optando por unas Power Reds. Segunda habilidad. Crea un escudo. Está bueno. Power Thread, Echo Saber, creo que sería lo ideal. Ahora estamos jugando contra un Bloodseeker. Y el Bloodseeker pues claramente es un counter. Cada vez que usemos el Ultimate él va a estar jodiendo. En algún punto Linken sería una buena compra, pero como offlaner necesito activarme. Necesito pelear, ¿no? Entonces Echo Saber me da el balance que yo necesito. Me parece bueno. Me da vida, me da daño, me da mana. Está bueno, está bueno. La segunda habilidad ha sido duramente nerfeada. La segunda habilidad está mejor y la tercera también. Con este escudo puedo entrar en un intercambio de golpes contra mis enemigos. Daño para el Bloodseeker, pero tiene muchas cargas de magic. Ah, esto absorbe daño. ¡Ay, qué interesante este héroe! Es la primera vez que lo juego. Está muy interesante. La segunda habilidad le da mucha estabilidad en línea. Y su progresión de ítems está muy interesante. Bueno, es difícil matar al Morphin. Ya lo habíamos dicho antes. Ese Bloodseeker está jugando con su vida. Vamos, Poison. Muerto. Power Tech. Pango pega fuerte gracias a los Power Techs.
Vamos a optar por Echo Saber con Linkens por el Pangolier. Por el Blood Seeker, perdón. Es muy difícil que nos castiguen, ¿no? Vamos a matar a este Blue Shifter con el ult. Buenísimo. Tepeder Shaker, nada efectivo. Ni siquiera tiene mana. Peruano promedio. Tengo Magic. Botas a fuerza. Muy bien, botas agilidad. Excelente. Vamos por el hacha de fuerza. Recuerda que como buen héroe universal buscamos atributos. Oh, gracias. Veo que mi primera habilidad tarda muchísimo en canalizar. Taqueteé un cast point del asco. Una basura esta primera habilidad. Blue Seeker nivel 4. No va a hacer nada. Loto del minuto 9. Mucho más decente. Segunda habilidad maxeada. Vamos por ese Blue. ¡Qué basura la primera! Pangolier se ha convertido en un héroe muy estable en línea gracias a su segunda habilidad. Pero aún así, la primera habilidad se tiene que mejorar, pues no podemos jugar segunda, tercera. Ya tenemos Echo Saber. Este héroe, por si acaso, escala muy bien. La segunda habilidad dice, pues daño, barrera por héroe, duración 10, ok. You were doing very well. I'm very proud of you. Madre, estoy loco. Pienso que un gato me llora porque le abre la puerta. Ya, TP de Sankin para defender la tier 1, porque para matarme no creo que sea. No, no creo. Ah, cayó la de top. Acabo de usar su primera habilidad. Puedo castigarlo. El Warlock tiene ultimate. Creo que podemos intentar aquí. La pregunta es a quién. Como que Sankin es un poco heavy. Ítem neutral, vamos por el de mana. Solo hay que quedarnos quieto y no va a pasar nada. Botas a fuerza. A ver, ven.
¿Qué pasó? ¿Se murió? Súper bien, súper bien, súper fácil, la verdad, cabrón. Pangolier creo que no es un héroe que presiona tanto como antes. Tal vez en el baño. No sé, también escuché un gato llorar, pero no sé de dónde. Entonces no estaba loco. Mira, su primera habilidad es muy cortita. Sacrificó. ¿Cómo llama? O sea, ya no es tan largo, ahora es más grueso. Abarca más. La segunda habilidad, bufeada. Gracias a la faceta, ¿no? No voy a pushear nada. Este no es un héroe. Este no es un héroe para pushear estructuras. Alcance para la primera habilidad. Creo que eso es situacional. La faceta, el talento de la derecha es para pelear cuerpo a cuerpo. Y el talento de la izquierda es para aprovechar la primera de lejitos. La pregunta es, ¿qué necesitamos más? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a golpear cuerpo a cuerpo o vamos a estar de lejitos? Esta es para castigar con armadura. Ahorita no estamos haciendo nada. No hay que hacer nada, la verdad. O sea, hay que contestar. No podemos proponer mucho porque recuerden que si usamos el ultimate de forma muy agresiva, estamos regalando nuestro posicionamiento al Bloodseeker. Y no queremos eso. Vamos de a poquito nomás. Vámonos de acá, no sé ni qué hago pegando esto, me van a matar. Hay un Blood, pues, o sea, el único objetivo del Blood soy yo. Hay farm en medio, hasta que el Blood no se muestre yo no voy a salir. Abajo hay pelea, parece. Vamos medio llegando. A veces el Loot ahí parado en el medio. Bueno, sigan esperando. Yo no voy a ir. Ellos quieren que yo inicie. Yo no voy a iniciar. Yo voy a esperar que la pelea se arme. Voy a iniciar si es un kill fácil para tomar. Bajamos esto, vamos a hacer linkage. Hay un haste, la chupó el chaser. Ya tenemos linkage. Linkage minuto 16. Qué fácil. Este co-saver me sirve bastante. Ya, la pregunta es ahora, ¿qué más sacamos? Para esta partida... No. El ultimate me sirve. Tiene muchos stuns molestos. Sangen Yasha me gusta. Y Fuselway es muy efectiva contra Morphine también.
Pero no siento que sea una prioridad. El Morphin ya está bajo control. Una sangre en Yasha estaría bien para la resistencia de estado. Es que Morphin no tiene nada, mira. Ursa tiene Diffusal, ya con él es suficiente para contrar al Morphin. Otra Diffusal más creo que no serviría. Yo tendría que aguantar adelante. Y la sangre en Yasha me ayuda a aguantar adelante. ¿Qué fue eso? ¿Qué carajos es eso? Stats, Spell Life Steal, creo que está bien. Hay un Battle Shaker, medio adelantado. TP de Morphin, botas en fuerza. Estoy con mi escudito. Estoy con mi escudito. Mi segunda habilidad me ayuda para aguantar. Muy buena habilidad la segunda. El talento 15, mira, más 100 de barrera por héroes para salto. O sea, esto me va a hacer más tanque. Buenazo. Vamos por Sangen Yasha. Busco ser más tanque, busco golpear, busco aguantar. El Pangolier se está volviendo un tanquecito, ¿ah? ¿Eh? Un héroe que tanquea y golpea fuerte gracias a su... progresión de ítems, pues, orientado como héroe universal. Todo lo que me dé atributos, muy bueno para Pango. Pango es un tanquecito. Un tanquecito que pega fuerte. Morphin Manta. Hay que llegar donde está Ursa porque pues, claramente está adelantado. Van a ir hacia él, tenemos que pelear. Hay que llegar a Ursa. La segunda habilidad absorbe daño. Ok, Sangen Yasha listo. Vamos, arpón. Intedestin, Intedestin este héroe. Está chévere, está fuerte. Sangre Yasha, resistencia de estado. Ay. Ay. Llegó el Zeus, ya te cagaste, Sancho. Dice que tengo un escudo de 399. Quiero seguir probando esta habilidad.
Hay un Morphin pusheando la línea de top. Tengo que defender esto. Arpón casi listo. Arpón listo, pero quiero un TP. No hay nadie. Vamos, Roshan. Ursita. Ah, su madre. Ya. No importa. Vamos, Roshan. ¡No hay! ¿Por qué me dice que hay? ¡Ta madre! Yo le estoy creyendo. ¿En qué momento han hecho Roshan? Ven para. ¡Ah, qué imbécil! El Roshan está abajo. Puta, que me pasé de huevón. Es que en verdad esta guía es muy improvisada. No, estoy pensando cómo puedo. O sea, cómo funciona la segunda habilidad al 100%. Márcalo, me muero. Hace daño, barrera por héroe 300. Baja, mierda. 300 por héroe, es muchísimo. Obviamente es porque tengo esto, pero aunque sean 200 es bastante. A ver, pongamos la prueba. Detección, ya se fue ya. El Shard creo que no es necesario. Voy a leer todos los cambios que le hicieron al Pangolier, ¿eh? Porque sé externamente lo que le han hecho, pero no a detalle. Me falta entender muchas cosas. O sea, porque saber qué sacarle está bien, ¿no? No la vamos a cagar. Pero necesitamos saber más, Prim. Para explotar el máximo potencial del héroe. ¡Ah, qué asco, weón! Le bajo 11 de armadura, no puede ser. No, weón, le bajo 13. ¡Wow! Es demasiada armadura, weón. Con razón decían Desolator. ¡Oh, se murieron todos! ¿Sabes quién tiene dada? ¡Vámonos! ¡Ah! Ok, es momento de poner la prueba. Radio para... sí. 4 segundos. 2 segundos. Está muerto por el vara, creo. Ah, por el Zeus. ¡Wow! ¡Causa! Es muy tanque esta basura y pega muy fuerte. Pega muy fuerte porque la tercera quita mucha armadura. Y también porque tiene una faceta que... digo, un talento que quita más armadura. Quito 13. 13 es mucho. O sea, no era que el héroe esté cagado, el héroe simplemente le estaba dando el enfoque equivocado. Porque antes, o sea, Pango era un héroe que sí efectivamente aguantaba, pero era muy escurridizo y abusabas mucho de tu primera habilidad. Ahora la primera habilidad ha sido duramente nerfeada. Mira, como puedes ver, es una mierda, es muy chippy esta mierda. Y no tienes pues como escapar eficientemente, ¿no? Obviamente tienes esto para mayor alcance, pero es mejor el otro para más daño. Pero, o sea, han nerfeado la primera, pero han buffeado la segunda y la tercera habilidad. Y la última le han dado un cambio interesante. Esto hace más daño, esto hace daño físico, pero el daño que ocasionas tú es también dependiendo tu daño base.
y el daño base aumentas, le sacas ítems que aumenten tus atributos, porque eres un héroe universal. Entonces, está muy interesante. Muy interesante. Ahí tienes tier 3, todavía no. ¿Qué más podemos sacar? Pues ítems que me den esa clase de cosas. Disperser es bueno. Ítem 3, uy, delicioso. Quería sacar Satanic, pero con esto puedo saltarme el Satanic. Puedo sacar esto también, está bueno. A veces le puede sacar Mantis Style si hay mucho Silence. A veces le puede sacar Sanguine Gasha si hay mucho Stun. Todo depende de cómo quieras armar a tu Pangolier. Yo le estoy armando así, me parece mejor. Está bien equilibrado entre aguante, daño. Mira mi cuenta cuánto daño base hago. Ah. Ah, madre, me sangraron. Pero aguanto como mierda y la resistencia de estado es muchísimo. ¿Cómo se llama el Morphin? ¿Morphin qué? Echo. Ah, Morphin no es spammer, claramente es un Morphin, no es spammer. Vámonos, ¿podemos volver? Pelear en esa arenita. Muchas cargas, mucho escudo. Mucho escudo. Mucho escudo, mucho daño. Brutal. Rampage. Tier 3 no necesito, BKB no necesito. Tienen bastante daño mágico, ¿eh? Pero creo que tenemos pipa, ¿no? Ah, no, no hay pipa. Talento 25, reducción de cooldown para esto. Es que los dos son una mierda prácticamente, porque juega más con segunda y tercera. Para espadachín, la primera parece muy basura. Yo optaría por esto, reducción de cooldown para el ultimate. Es mejor. Te da más control en peleas. O sea, si su daño es solamente mágico, pues tendríamos que hacer esta compra, sería lo más inteligente. Y con eso ya estaríamos. Ya, ellos estarían en un jaque mate. O sea, ya no hay vuelta atrás.
Es un ítem no muy caro, ¿no? Hay más caros, como por ejemplo Penrask. Pero es un ítem inteligente porque solo me hacen daño mágico. Daño físico no tienen en lo absoluto. Miren, vamos a pelear. Dudo que me maten. Me meto yo acá. La mierda. Voy a volver, ¿eh? ¿Te ven? La mayoría de su daño es mágico. Lo llevo a aguantar. Y si uso bien mi segunda habilidad, aguanto más todavía por el escudo. Adiós, corona promedio. Ay, y el Blue Seeker débil, ¿no? Esa, mira su ítem. Expliquemos un poco los ítems. La salida orientada a stats. Progresión de ítems, creo que Power Roots es la compra más decente para activarnos y presionar en la línea. ¿Por qué? Porque jugamos con un punto en la habilidad pasiva. Un punto. Y la mejoramos la segunda para entrar en un intercambio de golpes. La primera habilidad muy nerfeada. Primer ítem Echo Saber. Le da estabilidad al héroe, le da vida, le da mana, le da daño y el doble golpe, que está excelente para sacar kills. Siguiente ítem, Linkens, porque hay un Bloodseeker. Normalmente eso no se compra, pero es un ítem que te da atributos, un bloqueo de habilidades, una habilidad. Y más que nada eso, no es que esto sea una prioridad. Prioridad para el Pango es Echo Saber, Sangen Yasha o Manta, porque puedes jugar con los dos. Manta para disipar efectos como Root o Silence y Sangen Yasha para aguantar cadenas de stuns como lo que tienen aquí. Mejoras el Echo Saber en Arpón, combina con tu ultimate porque puedes hacer que rebotes una vez más, lo atraes. Diffuser no me parece malo, pero esto ya no es una prioridad para el Pango. Era una prioridad cuando la primera habilidad te daba 4 golpes y esos 4 golpes quemabas mana y era muy bueno con Pangolier. Ahora solo da 3 golpes y encima la primera habilidad, como puedes darte cuenta, es muy cortita. No se llega a aprovechar la Diffusal Blade en Pangolier. Pero lo saqué porque disipo efectos negativos y slow. Y me sirve contra Morphin. Entro en un buen intercambio de golpes. Y esto solamente es un ítem situacional. Pero lo que sí o sí tú debes sacar a tu Pangolier para que no la cargues es Arpón, Sangen Yasha o Manta. Uno de los dos. Ahora déjenme leer el parche, ¿eh? Porque lo firme. Yo he hecho esta guía súper improvisado. Y no he llegado a entender bien los cambios del Pangolier. Ay, ¿qué estoy haciendo? Doble salto, activar estruendo mientras en el aire lo que aumenta es un 30% de daño infligido y la barrera resultante. Claro, más escudo, más daño. La primera claramente está nerfeada. La tercera, reducción de armadura aumentado. Ajá, claro, considerable. Aunque solo es uno, pero es considerable. Duración del efecto negativo aumentado. También es otro poquito más que le suma. Tipo de daño modificado de mágico a físico. Daño modificado. Ajá, a menos daño, pero un 100% del daño del ataque total. Está bueno.
Me gusta. Duración de reducción de armadura aumentada en más 4. O sea, muy aparte que te aumentan 1 en la reducción de armadura. Aquí te aumentan 1 más. Talento 15 de 80 pasa a 100. Bufearon la segunda, que está bien porque combina con su faceta. Como puedes ver, nerfearon el duración del ulti a de 3 a 2 segundos. Bleh. Ah, mira, esto antes te daba un radio para el salto, que es el talento 20. Lo cambiaron por radio y daño. Uf, con razón, pues. Ya, en este 36 Pangolier hay aumento de daño máximo incrementado. En el 7.36A le hicieron buff del 30% al 50% para el segundo salto. Daño aumentado en 10, pero es un buff, ok. Y en el B, aumento mínimo incrementado, daño mínimo. Ah, ok, también lo vieron a buffear. Amplitud de la cuchilla, bueno, la primera era tan mierda que la buffearon un poquitito. Resistencia a la magia aumentada. ¿Ves? El Pangolier ha tenido buffs en todos estos parches. En el parche más grande ha tenido un buff. De ahí un parche mediano, buff. Otro parche mediano, buff. Entonces por eso es que este héroe cada vez lo estoy viendo más. Al inicio del parche todos decían, el Pangolier es una mierda, no sirve, por favor bufean al héroe. Pero le estaban dando el enfoque equivocado. Todo el mundo armaba Pangolier con Arcane Boots, le sacaba Diffusal Blade de primer ítem, su daga y todo eso. Pero el Pango ya no se juega así, porque la primera no es tan útil. O sea, no debes jugar en torno a tu primera, sino en torno a tu segunda y a tu tercera. Como habíamos dicho en un inicio. Sacar Diffusal Blade de primer ítem ya no es viable, no te conviene, porque la primera no la puedes aprovechar. Juegas más con segunda y tercera. Pangolier ahorita es un héroe tanque. Y de daño, pegas fuerte. Pero no de daño adicional, sino de daño base. Todos estos ítems me dan agilidad o me dan atributos en general. Tú ve bien cómo armar a tu Pangolier. Ítems que puedes sacar a Pangolier antes de acabar con esta guía. Power Test de ley. Jugar con cualquiera de estas tres evoluciones de la tiara están excelentes. Esto es súper situacional. No, la verdad no. Nada de esto que sea daño adicional. Esto apesta. O sea, acá usarías esto, Basher. Usarías esto, que te da agilidad. De ahí no veo nada bueno por aquí, ¿no? Obviamente esto es igual que esto. Manta, sí, es un ítem que vale mucho la pena para el Pangolier. Linkens también. Atributos, disipas, copias, está bueno. Atributos, bloqueo de un hechizo, está bueno. Eso también es situacional. Si es que hay mucho daño mágico, te vendría bien. Sangre en Yasha, obviamente. Eco Saber, proyección arpón, excelente. Sangre en Yasha, excelente. Satanic puede ser, te da fuerza. Te curas bien. Puede ser Skadi. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Yo lo veo muy bien este ítem. Nuevamente, estas son opciones. Hay muchas opciones. Mjolnir, sí. No me parece excelente porque recordemos que Pangolier busca atributos, ¿no? Pero si hay copias, ¿por qué no? Arpón y la daga, pues la que tú quieras, ¿no? Porque el Pangolier con daga me parece todavía viable. Solo que la daga no es una prioridad. Es un segundo o tercer ítem. Más que nada. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta guía con Pangolier en la offlane. La proyección de ítems en el medio es la misma huevada. No le vas a sacar Diffusal Blade. Juega más a aguantar. Juega más a golpear. Juega más con la segunda habilidad. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.